yo quiero que tú sepas que tú me dueles porque tú eres carne de mi carne, porque tú eres mi hija, pero que yo no voy a bajar la cabeza. Que aquí, donde tú me ves, con todo lo que tú me culpas, yo no pienso bajar la cabeza, ¿me explico? ¡No voy a bajar la cabeza, Elsa! Sinceramente, siempre pensé que usted era culpable. Pero ya ve. Estoy aquí. Reconozco mi error. Reconozco que me ha dado usted una gran lección. Es usted una gran mujer. Es que Tito está enloquecido. Es que nada de lo que declaró tiene sentido. Hasta donde yo conozco a Tito, él... Bueno, yo lo voy a sacar de allí. Yo lo voy a hacer. Y tú sabes cómo soy yo cuando me propongo algo. Sí, pero él fue por sus propios pasos. No, hombre, ¿qué va a ser así? Eso no es así. Esa mujer lo manejó. Lo enloqueció. Es que no es Tito. ¿Quién sabe qué basura le metió ella en la cabeza? El señor Tito Clemente está terminado. ¿Sabe, señora Suárez? Y terminado por años. Lo siento si alguna vez te he herido y no supe dar. Entonces yo no creo que José Luis vaya a rechazar mi oferta, ¿no? Estamos de acuerdo, Leila. Es más, yo en el fondo pienso que es una bendición que tú intervengas. Porque todos estos días, Leila, he sentido un horror por esa demanda que introdujo José Luis. Porque Tito y Asdrúbal han tenido sus desavenencias, ¿no? Pero a ti te constan los años de amistad. No, por supuesto. Entonces, yo te pido, por favor, que me ayudes con tu hijo. Yo tengo que hablar todavía con Joaquín. Está bien. ¿Pero de verdad te vas a quedar? Ah, no, no, eso sí está decidido, eso es así. Voy a buscar casa, me voy a traer a mis hijos. Ellos ahorita están internos, están contentos con sus amigos, sus relaciones, pero... Sí. Pero yo lo quiero aquí, conmigo, con la gente que amo. Pero bueno, no te he preguntado cómo estás. ¿Cómo estás tú? A ver. Ay, bien. Ay, pero niña, pero si estás bellísima y contentísima. Ay, mujer. Mire, señora, sin ánimo de ofenderla, eso sí. Usted tiene como 10 años menos. Sí, señora, está bella. Ay, Margot, ¿no será que el amor volvió a tocar su puerta? Estás bella. Bueno, Lola González, tú estás mal. Está bien mal, ¿vale? Tú estás enredado, mira. Estás metido hasta el pescuezo en todo esto. Y para colmo, Tito Clemente dice toda la verdad. No se quedó con nada. No, yo no tengo nada que ver. ¿Pero cómo no tiene nada que ver? Si Tito Clemente lo dijo todo. Ah, sí. ¿Y qué dijo? ¿Cómo que qué dijo? Dijo la verdad. Nada más. La verdad. Yo no sé lo que dijo, así que... No, yo lo niego todo. Ah, tú lo vas a negar todo. Pero sí que todo está clarito. Bien claro. Tito Clemente lo dijo, que tú eras el responsable. No, eso no es verdad. Pero ¿cómo lo vas a negar, Eloy? Es la verdad. Tú lo sabías. Entonces, ¿por qué hablaste con Olegario? Tú sabes quién es Olegario perfectamente. ¿Para qué tú le pagaste para que te tuviera enterado de todo lo del juicio? Pero eso es falso. Ah, es falso también. Perfecto. Ah, sí. Sí, soy yo, Fermín. Mira, pásame al señor. Sí, al señor de la Biblia. Pásame, Liceo, pásame. ¿Y entonces?
¿Y mamá? Mamá no está, Gabriela. ¿Pero si está allí? No, esa no es mamá, esa es Berta. ¿No te das cuenta que es Berta? Mamá no va a estar nunca más. Gabriela Suárez, ¿acepta usted por esposo al señor David Rangel? Sí, lo acepto. David Rangel, ¿acepta usted por esposa a la señora Gabriela Suárez? Sí, la acepto. Entonces le declaro... Cara asustada. Es que tuve un sueño. ¿Lo llamaste? ¿A quién? Dijiste Tito. No. Estaba soñando con mamá. Y ella no estaba. Porque yo sé que la vida es así. Dale bien la cara. Voltea para acá, chico. Puesto de educación. Este es el hombre, ¿no? Dios me proteja. Dios me proteja. Sí, sí es. Mm. Es él. ¿Y qué fue lo que hizo este señor? Bueno, él me dijo que el doctor Rangel era pagado por el narcotráfico para defender a esa señorita Suárez. ¿Y qué más? Él me dio dinero para que yo echara atrás mi declaración. Tan simple como eso, ¿verdad, Eliseo? Sí. Él es Eloy González. Él es. Sí, Eloy González. Él trabaja para las empresas Clemente. Está bien, Eliseo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora te puedes retirar. En paz con mi conciencia. Sí. El paso de conciencia. Cada quien con sus problemas. A González. Mira, chico, yo te voy a decirte una cosa. ¿Sabes qué? Yo he conocido muchos individuos que han estado enredados. Pero enredados como tú. Yo creo que hay pocos, ¿no? Imagínate tu pequeña historia. Eres amigo de Ampones. Vas al aeropuerto a buscar narcotraficantes. Hasta hay una foto de todo eso. Olegario te reconoce. Este señor Eliseo también te reconoce. Encima de todo eso, te interpones en un juicio. Tratas de sabotear un juicio. El juicio de Gabriela Suárez y Aníbal Ortega. Dime tú que no estás enredado. Bueno, comisario... Vamos a hacer una cosa. Tú sabes que yo soy muy comprensivo, chico. Yo entiendo mucho a los seres humanos. Ahora tú te vas para tu celda. Tú vas a meditar bastante. Vas a ver tu futuro, vas a ver cómo... ¿Podrías tú arreglar todos esos rollos que tienes en tu cabeza? Aclarártelos. Y después vamos a hablar tú y yo. Y me vas a decir toda la verdad. Tú me lo vas a contar todo. De pe a pa. ¿Y sabes por qué me lo vas a contar? Porque te conviene. Para no terminar de hundirte, chico. Tú me lo vas a decir todo, Eloy González. Porque te conviene. Porque te conviene. No, ahora.
Ernesto, pero es que algo hay que hacer. Yo he estado revisando todos los exámenes y lo que dice el doctor Reyes es lamentablemente cierto. Yo no me puedo resignar, doctora. Ernesto, tú sabes lo que significa para Lucía ver a Gabriela en la casa. Braulio, yo quiero que tú entiendas lo que el doctor Reyes ha dicho. Pero es que tiene que haber una solución. Mire, doctora, yo veo a Lucía en estos momentos en la casa, llena de ilusiones, como si nada estuviera pasando dentro de ella. ¡Y no lo puedo soportar! No sé, ¿qué tal una operación? No es posible, ni aquí ni en ninguna parte. No lo soportaría. El corazón ha perdido su funcionamiento, su capacidad de funcionar. Lamentablemente, esa es la realidad, Benavides. Pero ¿cómo hago para que viva un minuto más? Un minuto de ella es todo, todo, Ernesto. Saber que vivió un minuto más, doctora. Lucía debe estar tranquila. Nada de emociones fuertes, nada de ajetreos. Solo lo mínimo, lo indispensable. ¿Y si me la llevo al interior, doctor? Cuando Gabriela regrese, cuando todo esto pase, tal vez eso pueda ser posible. Benavides, tú sabes lo que significa Lucía para mí. Y yo digo que en medio de todo esto, saber que su hija es inocente, bueno, no es un gran consuelo, pero es saber que por lo menos todo este esfuerzo que se hizo, todo ese inmenso esfuerzo, tenía un sentido. No fue en vano. Hay que procurar que todo sea lo más tranquilo posible, lo más placentero posible. Pues así será. Así tendrá que ser. Yo haré que así sea, doctor. ¿Cómo te sientes, Lucía? Mi amor, imagínate cómo me voy a sentir. Yo sé que va a venir. Es lo que me pasa con Aníbal. Yo digo que después de lo que pasó... Ay, va a salir en libertad, Matilde. Van a volver a ser lo que eran. ¿Cómo pudo ese hombre mentir de esa manera? ¿Cómo pudo ese hombre odiar tanto a Aníbal? No puede ser que por una mujer que ni siquiera fue su esposa, por una cualquiera, por otra. Vamos, Matilde. Yo también oí a Tito Clemente. Oí lo que dijo. Pero bueno, no, de veras, no sé qué pensar. Pero si está clarísimo, Lucía. Tal vez demasiado. Matilde, tú sabes muy bien que yo no le debo el cielo a Tito Clemente. Le debo años de amargura, de soledad, de desesperación. Pero, ¿cómo te digo? Mira, cuando yo lo escuché en el tribunal, cuando yo vi cómo se hundió, de la manera cómo se hundió, yo sentí algo. Algo no en la cabeza, no, en la vida. Y yo sentí que él no estaba diciendo toda su verdad. Y lo vi solo. Solo como nadie. Y ahora yo sé algo, que no sé si va a servir para algo o tal vez no tenga el menor futuro. ¿Qué? Ese hombre ama a mi hija. Tal vez. Lo siento, si alguna vez... Estoy afuera. Señor Clemente, aquí estoy a su orden. Mire, tome. Antes que se enfríen, pensé una arepa y queso blanco y todo lo que le guste a usted. Muchas gracias, Gerardo. Yo, señor Clemente, yo no le puedo decir nada. ¿Qué le puedo decir yo? Pero si en algo me necesitas y en lo que yo pueda hacer. Nada, Gerardo, tu compañía. Señor Clemente. Gerardo, yo estoy aquí por mis pasos. Así que no vamos a convertir esto en un velorio. Señor Clemente, yo hablé con Nora. Usted no hizo eso. Usted no me puede engañar a mí. Usted se está echando la culpa.
Yo hice lo que tenía que hacer, Gerardo. Tal vez muy tarde. Tal vez no. Muy tarde. A mí me van a llamar a declarar. Y yo no lo voy a acompañar, señor Clemente. Yo voy a decir que no es verdad eso que usted dijo. Bueno, en un momento de arrebato, usted... Bueno, le dijo eso a dos sujetos que le dieron un susto, Amparo, Aníbal. Bueno, es verdad. Me cuesta, pero es así. Pero es que yo no me puedo haber equivocado en todos estos años, en todos estos días que anduve con usted. Porque usted, señor Clemente, no es un hombre que va a dejar drogas por ahí para que esas personas lo lleven a la cárcel. Y mucho menos desgraciarle la vida a Gabriela Suárez. Lo cierto es que estuvo en la cárcel. Le debo 7 años, Gerardo. Y eso es mucho tiempo. Así le traje café, señor Clemente. ¿Qué pasa? ¿Una reunión de oficina? No. Esto es decirle, de parte de todos, que usted puede contar con nosotros, señor Clemente. Martín estuvo aquí. ¿Qué pasó? Que declaré contra Tito. Tenía que hacerlo, ¿no? Sí, yo sé. Yo lo sé. Declaré contra Tito y... es como si hubiera declarado contra mi vida. Martín no me va a perdonar. Nadie va a perdonar, nadie perdona, Amparo. Nadie. Mira, ahora te puedes mudar para acá cuando tú quieras, ahora sí. Ahora es que sobran cuarto y cuartico en esta casa. ¿Qué pasó, Carmen? Ah, bueno, ¿qué pasó? Pasó. Pasó todo lo que tenía que pasar, todo, todo. Absolutamente todo. Que yo soy un desastre, que ella tiene razón, que Joaquín tenía razón, ella... Mira, ella es una mujer... ¿Cómo te digo? Una mujer de carácter, que da lecciones, pues, que va y te da una lección. Una mujer que sabe armar una trampita, que me llevó al restaurante de la trampita. Y bueno... Bueno, me lo dijo ahí delante de todo el mundo, lo que yo soy, lo que no soy, lo que he sido, lo que era, absolutamente todo. Carmen. Bueno, y ya pasó, pues. Ya pasó. Mira, ya pasó y ya está. Ya se fue, acomodó sus maletas, se fue, ya no me necesita. Ella es una mujer completa. Yo lo que quiero es hablar de ti. Mire, yo se lo dije a usted. Usted es mi amiga. Usted tiene que estar al lado de su hija. Usted llega y se me va para su casa ahora. Y se me va al lado de su hija. Carmen. Tito está preso. Ahora sí. Ahora sí. Triunfaste. Esto merece un trago, Amparo. Gabriela Suárez se vengó. Triunfó. Él está preso. Pero tú sabes una cosa, Amparo. Yo no doy un centavo. Un centavo no doy por Gabriela en este momento. Ella no va a estar presa en la celda rosada. Pero va a estar presa dentro de sí misma.
dentro de ella. Jamás me imaginé verlo así, destruido. Yo tampoco puedo asimilar todo este desastre, Leila. Que tú preso, la empresa en quiebra. No hay nada que asimilar. Simplemente hay que luchar. Yo voy a comprar la deuda de la empresa, Clemente. No, Leila. ¿Cómo que no? Voy a hablar con José Luis Ustariz. Claro que lo voy a hacer. Yo regresé, Joaquín. Tú ya tienes otra vida. Pero no la vida que tú te imaginas. Me divorcié. Pero sin trauma, sin escándalo. Todo muy suizo. Y regresé para ser tu socia. Y contigo y conmigo no pueden. ¿Ah? Hey, pero tal vez Tito no quiera. Pero tú sí. Y los miembros de la junta directiva también. Así que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Leila. Aunque sea por él. Por el Tito que alguna vez fue. Tú estás dispuesta. Es un hecho, señor Mendoza. Ay, pero qué contenta se fue Matilde, mi amor. Ay, y doy gracias a Dios, mi amor. Porque lo de esa mujer, ay, lo de esa mujer ha sido muy grande, mi amor. Eso no tiene comparación con nada. Porque claro, nosotros, nuestro problema, Gabriela, 7 meses en el hospital, 7 años en la cárcel. Pero nosotros íbamos a verla, ¿no? Nosotros hablábamos con ella. Pero Matilde, tantos años ese pobre Aníbal, ahí convertido en nada. Una mata, ¿no? En la cama, sin vida. Y bueno, ahora verlo también. Porque, bueno, está perfecto, ¿ah? Perfecto y con esperanza. Así es. Y tú, mi amor. Te lo hizo tan bien, ¿ah? Qué maravilla de mujer en esos momentos, hija. ¿Qué fue? Ah, no, 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 me deja la lloradera, ¿qué va? No, nada de lloradera, ahora es alegría, mi amor. Esa alegría cambia la vida. Mire, cuando venga Gabriela, yo le voy a hacer un vestido lindo y bello. Oh, sí, ay, voy a tener que tomar nuevas medidas, mi amor, porque aún se me está quedando flaquito. Uy. Está en la línea. ¿Y tú qué te vas a poner? Ay, cualquier cosa. Niña, 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 ya empieza la adivinanza. Ay, que me choca que me adivinen, no. Mamá, tú no te vas a ir nunca, ¿no? ¿A dónde, mi amor? De la vida nuestra. Ah. Bueno, eso es la vida. Le pasa a los perros. ¿Cómo no le va a pasar a la gente? Julia, mi amor, irse es quedarse. Sí. Sobre todo cuando uno ha vivido tantos años en medio de tanta gente bella. Irse es quedarse. Sí, tú ves, bueno, una mesa, el filtro, un tapetico o una silla. Eso es uno. Eso es, por eso es que, ay, uno nunca se termina de ir. Yo te quiero tener siempre. Es que si tú no estás, yo no sé qué hacer. Ay, no sabes qué hacer.
te parece como un perrito faldero ahí, pegadito a la falda de su madre. Eso me gusta, mi amor, yo soy feliz. Es como si yo hubiera nacido con goma, pues. Mira, mía, ahora viene mi muchachita. Y nosotros nos preocupamos de todo. Vida nueva. ¿Y usted se queda con Ernesto o no se queda? Eso es algo que usted tiene que decidir, esa es su vida. Pero hay algo que yo no voy a permitir, que se me encueve en esta casa. No. No, ¿qué va, doctora? No. ¿Y Nelson? Bueno, Nelson se casa con su muchachita rica. ¿Cómo es que la llama tú, mi amor? Popó. Ay, Popó, pobrecita María Fernanda. No, bueno, y la Popó, entonces aprende a lavar pañales y a ver cómo se raya una zanahoria. Y mi muchachita, la dama rosada, bueno, ella va y se casa con David. Y yo la veo feliz, la veo llena y hasta un poco ancha. O busca un nuevo destino, que ese destino da vueltas como las manecillas de un reloj. Y Diego, Diego, ¿dónde tiene que estar? Y entonces yo voy, ¿no? Y me siento. ¿Con Braulio? ¿Con Braulio? Ay, llorona. Casamentera. Con Braulio, sí. Y empieza la vida. Y nos ponemos a pintar paredes para que todo esto, esto luzca más bonito. Y ya está. ¿Pero qué más se le puede pedir a la vida, mi amor? Cerrar los ojos y decir, yo cumplí. ¿No es eso quedarse, doctor? Lo que te dijo el doctor es que... ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Es que, bueno, yo quería estar segura primero, pero parece que sí, que me van a dar de alta. No puede ser. De verdad, mami. Oye, qué bueno. La encontraron mucho mejor. Ah, qué bien. Bueno, sí, y es posible que sea muy pronto, es... Yo quisiera para que cuando venga Tito de viaje, pues ya yo esté fuera y... Y David, a propósito, yo quisiera pedirte algo, mijo. Y yo quisiera complacer a Tito en algo que él me pidió hace tiempo. Él me dijo que él quería que... Bueno, que yo fuera para su casa. Y que... Que estuviera allí contigo, que estuviéramos los tres juntos, un tiempo, David, con Diego. Y David, sería tan bueno porque yo quiero poner todo en claro, mi amor. Yo quiero vivir lo que yo no he vivido. Yo quiero que estar junto con mis hijos, con mi nieto. Puede irse, Alicia. Voy a trabajar hasta tarde. Acabo de leer la declaración jurada del señor Clemente. Y la verdad que hay que poner en libertad a Gabriela Suárez. Cada día que pasa en la cárcel es una bofetada para la justicia. Mi amor, te extrañé tanto. No voy a esconderme más, Martín.
Mi hija significa demasiado para mí y no pienso perderla. Por eso regresé. ¿Qué vamos a hacer? Tú me lo preguntas. Mi hijo, mi otro hijo, porque Jimena no es mi única hija, está en la cárcel y por tu acusación. Tú ahora vienes aquí y con todo el derecho del mundo me dices cuánto la extrañas y que no estás dispuesta a perderla. Y yo tengo que estar dispuesto a perder al mío. ¿Eso es justo? Dímelo. ¿Es justo eso? ¿Por qué lo hiciste, Amparo? ¿Por qué? Lo hice. Tenía que hacerlo. ¿Tenías que hacer qué? ¿Destruir a mi hijo? ¿Destruirme a mí? ¿Destruir todo lo que tenemos? ¿Destruirlo todo, absolutamente? ¿Eso es lo que tenías que hacer? Tenía que decir la verdad. Eso era lo que tenía que hacer. Decir la verdad por sobre mi propia felicidad. Yo me quedo con Jimena. Nadie me va a separar de ella. Me voy. Tú quédate aquí. Quédate con todo. Y olvídate que alguna vez nos conocimos. Yo ya no existo. Dejé de existir. Este tribunal declara inocentes a Gabriela Suárez y a Aníbal Ortega y ordena la inmediata excarcelación de Gabriela Suárez, una ciudadana que, por error de los mecanismos de justicia, se vio privada de su libertad. Gracias, Dios mío, gracias. Quiero compartir con todos ustedes. Gabriela Suárez, estás en esconda mis lágrimas en las sombras de otra mano. Lo siento,
si alguna vez que no hay otra. Fuiste tú quien lo hizo. Ahora comienza una vida para ti. A partir de ahora comienza una nueva vida para ti, mi amor. A partir de ahora. Ok. Bueno, entonces, Julia, Gabriela y Diego con David. ¿Ok? Sí. Okay. Y los demás se vienen conmigo. Vámonos. Julia, acompáñate. Ahí viene, vámonos. Yo no soy noticia, yo no tengo nada que decir. ¿Usted va a visitar a Tito Clemente en la cárcel? Yo soy inocente. Julia. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Eso sí quiero, Diego, que sepa que soy inocente. Eso es lo que quiero que sepan todos. Es cierto que va a presentar una demanda contra el señor Clemente. Eso es pasado, eso es pasado. Hay nombres que no se mencionan y ese es uno principalmente. Gracias. Hambre, gato. ¿Cómo pues? Aprovecha ahora que uno nunca sabe. ¿Cómo? Hoy sale en libertad Gabriela Suárez. Tito Clemente continúa en la cárcel esperando condena. Devuelvo a este barrio porque como tenía que ser, por Dios, como tenía que ser.
Se confunde con la arena, se confunde con un sueño, arrastrado por la lluvia, convertido en arco iris, imborrable como el viento, hace huellas en mi piel. Palabras que se pierden en mi mente, y siguiéndote los pasos se arrimaron a mi alma y quedaron enjauladas como páginas de un cuento del que no supe el final. Tal vez sea mejor caminar y dejar que la noche esconda lágrimas en las sombras de otra madrugada que llega a su final. Porque yo sé que la vida es así, que no hay otra vez, una sola y se va. Volver es imposible, lo sé. El pasado se fue, solo queda olvidar.